Este increíble invento junta el rodillo con la cuchilla para poder cortar diversos alimentos y evitar así algunos accidentes que suelen suceder cuando cortamos algo. Lo que busca este diseño es aliviar cualquier tensión que se pueda sentir en las muñecas cuando se usa un cuchillo tradicional. Además, está equipado con una singular hoja de acero inoxidable, para que ya no tengas que realizar tanto esfuerzo a la hora de picar, rebanar o cortar. Es una taza inteligente de buena calidad, que lo puedes controlar desde tu teléfono móvil. Se puede controlar fácilmente la temperatura de la bebida desde la aplicación, o si lo prefieres también le puedes ordenar la temperatura que desees que esté tu bebida, así sea frío o caliente, y en tan solo pocos minutos el dispositivo te enviará una notificación avisándote que ya está listo. Y si estás fuera de casa y la batería de tu móvil necesita una recarga, pues también lo puedes usar como un cargador portátil. Su monitoreo se realiza mediante una aplicación para el teléfono móvil, pero también está equipado con botones para poder utilizarlo sin la necesidad de un smartphone. Es una cama inteligente que tiene el objetivo de brindarte una mayor comodidad mientras estás durmiendo. Está compuesta de células esféricas llenas de aire, que se inflan y desinflan de acuerdo al comando del usuario. Esta cama inteligente utiliza un succionador de aire para poder ajustar la temperatura programada por el usuario. En una cama matrimonial se puede separar las dos partes de forma independiente, en función a lo que tú y tu pareja deseen. Para las personas que tienen días bastante cansados, ustedes podrán ordenar un hidromasaje mientras están descansando, y gracias a esto cuando se levanten por la mañana tendrán una sensación de relajo total. O por otro lado, si tú eres de las personas que constantemente se levanta durante las noches, ya sea para ir al baño o para algunas otras cosas, tu cama inteligente te proporcionará automáticamente la luz necesaria para no sufrir accidentes. Y eso no es todo. Dentro de sus múltiples funciones, incluye un sistema antirronquidos, que gracias a su micrófono que tiene incorporado, detecta el ruido y automáticamente infla las células que están por debajo de la almohada para mover tu cabeza, y de esta forma mejorar tu respiración y disminuir el ruido. Y todos estos controles se pueden realizar mediante una aplicación para el teléfono móvil. Es una combinación entre un móvil y un reloj inteligente, pero con una diferencia sorprendente. Este reloj es el que tiene el procesador y efectúa todas las tareas, mientras que el teléfono y la tablet que vienen con este dispositivo solamente refleja los procesos de este. La suite tiene una tablet que incorpora un teclado a la que podemos usarla como un ordenador portátil. Además, una de las ventajas de este dispositivo es que utiliza el sistema operativo Android. Lo interesante de este invento es que si más adelante desearías tener un equipo más potente, tan solo tendrías que cambiar el reloj. Anteriormente en este canal hemos visto una mini impresora portátil que cabe casi en cualquier lugar. Pues ahora imagínense una mini impresora portátil, pero en 3D. Pues eso es lo que es este invento. Esta impresora 3D puede caber casi en cualquier lugar, cuesta $99 y utiliza como ingrediente fundamental un smartphone. El funcionamiento del dispositivo es bastante simple y le da un uso bastante creativo a nuestro smartphone. El método que utiliza es el endurecimiento de resinas fotosensibles, lo que significa que una fuente de luz va dándole forma a cada capa del modelo, mientras que un motor mueve la capa anteriormente impresa hacia arriba. De esta forma se puede obtener modelos de muy buena resolución en materiales variados. Lo ingenioso de este dispositivo es que permite que la fuente de luz que endurece el material sea nuestro smartphone,
con lo que se reduce mucho el costo de la máquina. La impresión 3D existe ya desde hace mucho tiempo, pero es solo hasta ahora que vemos máquinas de bajo costo que nos permiten convertir en objetos reales las ideas más alocadas que tengamos. Sin embargo, el costo de las impresoras 3D todavía es alto para la mayoría de personas, y no todo el mundo puede darse el lujo de comprarlas. Es por eso que Holo 3D podría ser un gran éxito en el mercado. Y bueno, llegamos al final del video. Quisiera mandar un saludo para Miguel Ángel. Otro saludo para Juan José Mayorga Pérez. Un fuerte saludo para Sebastián Jiménez Anaya. Y finalmente, un gran saludo y un gran abrazo para Lindsay Guardia Triveño. Y ya sabes, si tú quieres salir saludado en el próximo video, lo único que tienes que hacer es darle me gusta a mi página de Facebook y compartir el video. Y bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video.